¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo construir esta gráfica que tenemos aquí. Esto es una gráfica de caja y bigote. También se le llama blocks. En inglés quiere decir diagrama de caja. También se le llama diagrama de caja de Tucker, en honor a John Tucker. ¿Okay? Ahora bien, vamos a construir, vamos a elaborar esta gráfica, ¿ok? A través de Excel 365, te voy a mostrar cómo se elabora la gráfica y qué datos nos proporciona esta gráfica. Así, visualmente, viéndola solamente, ¿qué nos proporciona? Porque esta lámina, perdón, esta gráfica, ¿por qué es tan importante? Esta es una de las gráficas que más me gusta que tiene Excel. Esta es una gráfica maravillosa porque en una sola imagen yo puedo determinar, visualizar muchas cosas en una distribución de datos. ¿Okay? Fíjense que aquí tenemos entonces los valores mínimos, máximos, tenemos las medidas de tendencia central, que es la mediana, la media, la moda. Tenemos entonces el cuartil 1, 2 y 3. También tenemos cómo determinar los bigotes, el superior y el inferior. Estos son los bigotes, por eso se le llama caja. Esta área amarilla es la caja. Estos que parecen antenas son los bigotes, por eso se le llama gráfica o diagrama de caja y bigote. Y vamos a elaborarla. Tenemos unos datos, aquí lo tenemos ordenado, de edades. ¿Y qué podemos nosotros extraer de esta maravillosa gráfica de caja y bigote? Así como la tenemos aquí, vamos a calcular, ¿okay?, estos parámetros, para que lo comparemos con la imagen, con la gráfica, y determinamos en sí para qué nos sirve en una investigación este tipo de gráfica. Para mí, una de las mejores. ¿Estamos claros? Vamos a la siguiente hoja. Fíjense que aquí tengo unos datos, tengo 20 datos, ¿ok? Vamos a ordenarlo de menor a mayor, lo selecciono todo, me voy a inicio, y aquí donde dice ordenar de menor a mayor, le doy y ya quedaron ordenados, ¿lo ven? Vamos a darle un número, ok, y vemos que son 20 datos, 20 edades. ¿Qué se recogió para determinada investigación? N es igual a 20. Ahora bien, vamos a construir esta gráfica. Yo tengo aquí la barra de herramientas contraída, okay, le voy a quitar la contracción para que trabajemos mejor. Y fíjense lo que voy a hacer: voy a seleccionar, incluyendo aquí el título o el encabezado, la selecciono toda, ahí está, selecciono toda la información y me voy a insertar. Fíjense que aquí tenemos los gráficos que podemos insertar. Así a simple vista no aparece la gráfica caja y bigote. Me voy aquí en gráficos recomendados y selecciono todos los gráficos. Ahí está. Y aquí tengo yo caja y bigote. ¿Lo ven? Selecciono. Ahí ya aparece la gráfica y le doy aceptar. Ahí, señores, tenemos nuestra gráfica caja y bigote. ¿Lo ven? Vamos a quitar este uno que aparece aquí, que es un dato que no nos hace falta, y la suprimimos con la letra, con la tecla, la suprimimos y ahí está. Ok, fíjense que ya tenemos aquí los bigoticos y tenemos la caja. Aquí aparece una X, esa X es la media aritmética. Para mirar bien la leyenda, las etiquetas, me voy a esta herramienta que aparece aquí, que es un cuadrito con el signo más. Y le voy a dar aquí en leyenda, fíjense que aparece edades y etiquetas de datos y aparecen los valores. ¿Lo ven? Yo puedo dejar la etiqueta que dice edades o trabajar con solamente el título del gráfico. Y voy a quitar, en este caso, la etiqueta. Fíjense, le doy aquí, deselecciono, y perdón, en leyenda, quito la leyenda y desaparece lo que estaba allí que decía edades. ¿Okay? Ahora bien,
el título, vamos a colocar el título, lo seleccionamos con el ratón, borramos lo que está allí y colocamos el título. En este caso voy a colocar edades, ahí está. Si lo quiero, lo selecciono, ok, y cambio su letra, su fuente. Fíjense que le doy negrita y le coloco el color negro y lo voy a dejar así. Aquí nosotros podemos darle cualquier color, negrita, y seleccionar la fuente que queramos para el título. Ahora fíjense ustedes, voy a seleccionar los valores, ¿lo ven? A seleccionar uno se seleccionan todos, le doy negrita, le doy el color negro y le doy un poquito más de tamaño. Estos son cuestiones ya personales, lo que ustedes le quieran, la letra, el tipo de letra o el tamaño que ustedes quieran escoger. Voy a seleccionar la gráfica toda, le doy botón derecho, me voy a dar forma a formato a serie de datos y sale esta herramienta. Aquí donde está el potecito de pintura, en relleno, yo le puedo dar un relleno diferente y le voy a dar este color azulito, ¿lo ven? A la caja, esto sería la caja. Y en el botón borde selecciono y le doy un color rojo a los bordes y le doy un espesor de 1.25. fíjense cómo queda esto, ¿lo ven? Ya se ve mejor. Aquí la escala también le doy color negro, le doy negrita y le doy un poquito más de tamaño. Estos son solamente las herramientas para vestir la gráfica. Aquí lo importante es qué nos dice esta gráfica. Pero vamos a darle también, ¿ok?, una vestidura agradable. Fíjense que selecciono toda la gráfica, me voy otra vez a formato área de gráfico y en el potecito de pintura le doy este relleno sólido. Y cambio ese relleno que está muy oscuro y le coloco uno más claro, ¿lo ven? Ahí está. Y lo puedo dejar así también al cuadro que está adentro. Le puedo colocar otro color a este cuadrito que está aquí adentro. Le doy relleno sólido y vamos a cambiarlo por un verdecito. Y ahí está, ¿lo ven? Ya ahí podemos ver todos los valores que nos devuelve la gráfica. Ahora fíjense ustedes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué son estos valores que están aquí? Fíjense que si vamos a la distribución de datos, tenemos el mínimo, tenemos el máximo que es 45, okay, el bigote superior. Este valor 25 que está aquí es el cuartil 1, okay. Este 34.5 es el cuartil 2, que sería la mediana, y este 39 sería el cuartil 3. En otras palabras, estaríamos hablando del percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75. Este percentil 50 o cuartil 2 viene a ser la mediana de la distribución de datos. Y esta X, señores, que tenemos aquí, que dice 32.65, viene a ser la media aritmética de la distribución de los datos. Fíjense todo lo que nos devuelve esta gráfica, todo lo que nos da. Vamos a comprobar esto. Me voy con el máximo. Vamos a seleccionar primero la distribución de datos. Le voy a dar un nombre para que trabajemos más cómodo. Fíjense que selecciono todos los datos. Y aquí, donde está esta celda, voy a colocar datos. La voy a llamar datos. De tal manera que no va a ser necesario seleccionar todos los datos, sino con el nombre que yo le di al rango es suficiente. Fíjense, me voy aquí, mínimo. Me voy a la barra de fórmula, llamo la función min, que devuelve el valor mínimo de una lista de valores, que voy a colocar aquí, datos, ok, el rango que yo llamé datos, y fíjense que el valor mínimo es 20, y aquí está, el valor mínimo es 20, y aquí lo tenemos, en el bigote inferior. El valor máximo lo calculamos a través de la función max. No devuelve el valor máximo de una lista de valores. Le doy doble clic. El rango sería datos. Fíjense que escribir datos aparece aquí. Ok, cerramos paréntesis. Le doy enter. Y me devuelve el valor 45. Ese sería el valor, el máximo valor. Sabemos que el rango en este caso sería 25, porque 45 menos 20 es 25. Ok,
¿okay? Ese sería el rango de toda la distribución. Vamos a buscar la mediana. Fíjense que la mediana la tenemos aquí, 34.5. Esa es la mediana que viene a ser el cuartil 2 de la distribución de datos. Me voy a la barra de fórmula, llamo la función mediana, ok, aquí está, en datos, ok, así se llama el rango, y me dice que la mediana es 34.5, y aquí la tenemos, ok, no hace falta calcular todo eso, hacer todos estos cálculos cuando la gráfica no las devuelve, no las presenta. Vamos a buscar la media. La media sería a través de la función promedio. Doble clic, datos, que se llama el rango donde están los valores, y fíjense que la media me da 32.65. De una sola vez, esta magnífica gráfica de caja y bigote me dice cuánto es la media aritmética de esta distribución de datos. Vamos a la moda. Fíjense que la moda es el valor que más se repite, y ya les voy a decir por qué determinamos la moda. Igual, llamamos la función moda, aquí está, y el rango sería datos, cerramos paréntesis, y fíjense que la moda es 36. Eso quiere decir que entre todas estas 20 edades, la edad 36 es la que más se repite, y aquí la tenemos. Se repite 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, estamos bien. Aunque la gráfica no me muestra la moda, pero vemos más o menos en qué lugar se ocupa. Y fíjense que la moda entonces se debe estar ocupando entre la mediana, ok, y el cuartil 3. Debe estar por aquí, porque es 36. Vamos a calcular el cuartil 1. Nos vamos a la barra de fórmula, llamamos la función cuartil. Decimos en datos, punto y coma, y fíjense que me muestra primer cuartil, ok, la mediana, que es el percentil 50, ok, o segundo cuartil, tenemos el tercer cuartil, que es el percentil 75, y el valor máximo. Vamos a buscar el primer cuartil, que es 1. Entonces le damos doble clic a esto, o introducimos el 1 en la función. Fíjense que me da 25. Aquí lo tenemos. Vamos con el cuartil 2. Aquí, cuartil en datos, punto y coma, y introducimos el 2, y dice que el cuartil 2 es 34.5, y fíjense que es la misma mediana, ¿lo ven? Entonces estamos hablando del mismo valor, de la misma posición en nuestra distribución de datos. Vamos con el cuartil 3, que sería el percentil 75. Llamamos al cuartil 3, a la función cuartil en datos, para determinar el cuartil 3, punto y coma 3, cerramos paréntesis, y nos dice que es 39. Ahí está. Toda estos cálculos que estamos haciendo nosotros, a excepción de la moda, nos los proporciona esta gráfica, esta maravillosa gráfica. ¿Están claros? Vamos a dar un poquito más de anchura. Vamos al rango intercuartílico. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para los cálculos de los bigotes, tanto bigote superior como inferior. Y el rango intercuartílico sería el cuartil 3, que es 39, menos el cuartil 1, que es 25. Entonces esto es igual al cuartil 3, que es 39, seleccionamos aquí la celda, menos el cuartil 1, que es 25, y eso sería 14. Ese es el rango intercuartílico. Cuando hablamos de rango, hablamos de la medida entre dos valores. Ahora voy a calcular el bigote superior, que me dice que es igual al cuartil 3 más 1.5 por el rango intercuartílico. Eso sería igual al cuartil 3, que serían 39, más, abro paréntesis, 1.5 por el rango intercuartílico, que sería 14. Selecciono la celda, y eso me da 60.
Ahora voy a calcular el bigote inferior, que es igual al cuartil 1 menos 1.5 por el rango intercuartílico. Eso sería igual cuartil 1, 25, selecciono la celda, menos, abro paréntesis, 1.5 por el rango intercuartílico, la celda donde está el 14. Y eso me da 4. Fíjense ustedes esto. Esto es lo que me quiere decir que todos los valores que están por debajo de 60 y por encima de 4 son aceptados, porque está entre la medida de dispersión que yo estoy esperando. ¿Ok? Está en la varianza esperada, dentro de la varianza esperada. Ahora fíjense ustedes todo lo que nos arroja esto. También esta gráfica nos dice la simetría de la distribución. Ella me habla y me proporciona datos sobre la asimetría de esta distribución. Fíjense que para otros casos nosotros lo tenemos que calcular, el coeficiente de asimetría, por ejemplo a través del coeficiente de Fisher, de Pearson o de Bollinger, podemos nosotros calcular ese coeficiente y decir o hablar sobre la asimetría. En este caso, sobre la asimetría, voy a colocar esta gráfica aquí. Vamos a darle aquí imagen y la traemos adelante. Ok, fíjense que aquí la tenemos adelante. ¿Qué nos dice esta gráfica? ¿Qué nos dice aquí? Aquí nos habla de asimetría negativa y asimetría positiva. No estamos hablando de una distribución simétrica. Si tuviésemos hablando de una distribución simétrica, la media y la mediana y la moda tuviesen el mismo valor. Fíjense qué nos dice aquí cuando la asimetría es negativa. La media es menor que la mediana y es menor que la moda. De tal manera que la media, que es 32.65, es menor que la mediana, que es 34.5, y es menor que la moda, y la moda es 36. Por lo tanto, nosotros estamos ante una distribución asimétrica negativa. Fíjense todo lo que nos arroja esta gráfica, ¿lo ven? De tal manera que ya sabemos algo en cuanto a la asimetría de esta distribución. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay un valor que se sale de estos límites que yo tengo aquí? Fíjense que aquí en 20 hablamos de 4. Si yo coloco 4 aquí, fíjense hasta donde llega el bigote. Si yo coloco aquí 60 en 45, fíjense hasta donde llega el bigote. Todavía ella me está diciendo que estamos dentro de la varianza esperada. Pero ¿qué pasa si yo coloco aquí 3? Y aquí coloco 62. Fíjense lo que me hace ella. Me saca estos valores, ¿ok? Y me dice, epa, estos valores son atípicos. Lo que en inglés llamamos outlier, que están fuera de la línea. ¿Por qué están fuera de la línea? Porque supera la varianza esperada. Y ella me toma como los límites de los bigotes a los valores, ¿ok? Que sí están dentro de la varianza esperada. En este caso sería 23 y en este caso sería 41. Y también me proporciona esta información, que es muy valiosa, porque me dice, mira, aquí está pasando algo. Aquí tú tienes dos valores que no, siguen la misma secuencia de la distribución de los datos en cuanto a su desviación estándar. Eso es lo que me está diciendo ella. Entonces estos datos que son atípicos, esos datos outlier, nosotros lo tenemos que examinar. Vamos a ver qué pasó allí, si la información fue mal recogida, fue una mala información, se transcribió mal, o en verdad, si estos datos existen de verdad, yo puedo omitir estos datos en mi investigación y solamente trabajar desde el 23 hasta el 41. ¿Ok? Porque son los datos que la gráfica me está diciendo, mira, estos datos, esto está feo aquí, estos datos no te están ayudando. Entonces yo voy a trabajar con esta información. Vamos a dejar esto como estaba. Y aquí 45. ¿Qué me dice esto entonces? Fíjense que desde el 25 al 39 yo tengo el 50% de los datos aquí en la caja. Esto es la caja. La caja me muestra el 50% de los datos. Desde el 25 al 39 yo puedo decir,
que el 50% de las personas de estas edades están entre 25 y 39 años. El 50%. También yo puedo decir que el 75% de las personas tienen edades igual o superior a 25 años. ¿Lo ven? O puedo decir que el 25% de las personas tienen edades entre 39 y 45 años. También puedo decir que el 25% de las personas tienen edades entre 20 y 25 años. Fíjense todo lo que nos proporciona esta gráfica. O que las edades de las personas encuestadas están entre 20 y 45 años. Así de sencillito, señores, estas gráficas. Vamos a quitar aquí, a contraer la cinta y le damos, traemos esto para acá abajo y le damos un poquito más de altura a la gráfica para que se vea mejor. Ahí lo tenemos, nuestra gráfica de caja y bigote. Fíjense que en unas versiones de Excel 2013-2016 no trae esta herramienta, no trae la herramienta de gráfica caja y bigote. Por ejemplo, nosotros en esas versiones seleccionamos los datos, insertamos, y aquí en todos los gráficos no viene esta herramienta de caja y bigote en algunas versiones anteriores, 2013, quizás 2016. Ok, ahora, ¿qué pasa? En mi canal hay un video que se llama Gráfica, Caja y Bigote o Block Plot con Excel, Construcción y Análisis Comparativo, que lo hicimos con esas versiones antiguas de Excel. Para aquellas personas que no tienen la herramienta o que no tienen Excel más actualizado, y lo hicimos con la ayuda de muchas herramientas que tiene Excel. Así que les recomiendo, si usted no tiene esta herramienta, okay, la puede buscar. Vamos a bueno, ya se la mostré, y la pueden hacer a través de esa herramienta que yo le estoy dando de mi canal. Señores, hasta aquí este video. Si te gustó, dele un like al video, te lo agradecería mucho. Si no estás suscrito a mi canal, que te suscriba. Si lo puedes compartir, comentar, me gustaría. Y ya sabes, dale un like al video, suscríbete a mi canal. Nos vemos en una próxima oportunidad, donde estamos analizando también dos o tres distribuciones, y comparando tres gráficas, caja y bigote, para que vean cómo se hace. Te me cuidas mucho, hasta una nueva oportunidad.